Hello. Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. How are you? I'm doing good. And you guys? What about you? I'm good. Yes. Excellent. Okay. Ayer no me pude conectar es porque tuve un inconveniente, un problema. Y no pude conectarme por eso. Ok, Douglas, con tal que usted no pierda el 80%, porque aunque yo le dé permiso, si no está el 80% de las clases, pierde la beca, ¿verdad? Entonces, mientras usted no pierda el 80%, that's ok. Ok, teacher. Ok, excellent. Eso es para todos, guys. Recuerden ingresar con nombre completo. Please, please, please. That is very important. Usted ingrese con el nombre completo. Teacher. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Me voy a desconectar un segundito de la cámara porque ando manejando, pero ya voy a escuchar. Okay, okay, Delmi, thank you. Okay, con cuidado siempre maneje, please. Que no por una clase vamos a tener un incidente, right? So, wait a minute, guys. So today is Thursday, March 4th. Okay. So guys, today I have some things to teach you, okay? So algunas cosas para enseñarles. A couple of things to teach you. But also, I need you to do something. Necesito que hagan algo. Por ejemplo, a todos ya les mandaron una parte para enviar el comprobante, right? De que ustedes recibieron el manual. Ya saben dónde está el manual, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Okay, so les enviaron un comprobante que se debía imprimir y firmar, right? So, ese comprobante lo han enviado unas personas y otras todavía faltan. Me acaban de mandar la lista de las personas que faltan, ¿ok? So, voy a mencionar quienes no han enviado su comprobante para que lo envíen a más tardar hoy. Ana Rebeca Ruiz Chávez, Claudia Elizabeth Guzmán Salgado, Cruz Elizabeth Teras Olmedo, Delmi Esperanza Díaz Amaya, Gabriela Yasmín Elías Hernández, Josué Adalberto Córdoba Rodríguez, José Ernesto Sánchez Barahona, Catherine Tatiana Galvez López, Kimberly Vanessa Juárez Guzmán, Manuel Alonso Merino Flores y Mercy Stephanie Martínez. So, estas personas me hace falta que envíen el comprobante. Aquí yo ya lo mandé, no sé si lo tengo que reenviar porque quizás no les cayó, pero el mismo día que mandaron, porque se tenía que mandar por WhatsApp, pero yo no lo pude mandar así que lo mandé por correo, me dijeron que lo mandara a soporte técnico, entonces ya lo mandé, pero no sé por qué aparece así, o al menos que lo tenga que volver a mandarlo, lo reenvío. Le voy a mandar el número donde lo tienen que enviar, ¿ok? Ajá, no, es que yo, digamos, desde el teléfono, o sea, por WhatsApp, no lo puedo mandar, no me da esa opción. Entonces yo le pregunté a la muchacha que, no, que me mandó esa información de que tenía que mandar comprobante y me dijo de que por ese caso que sí lo podía mandar por correo, me dijo, y que lo mandara a soporte técnico. Vaya, permítame. Ajá. So estamos hablando de Ana Rebeca, right? Ok, los demás, el número de teléfono donde lo deben mandar, se los voy a pegar acá. Teacher, diga. Yo hasta mañana podría enviarlo. Porque ahora en las clases tengo ensayo y tengo muchas cosas que hacer. Entonces yo tengo que ir al cibercafé a imprimirlo,
y toda esa cuestión. Entonces no puedo, no puedo ahora. Podría hasta mañana, en la mañana. Déjeme preguntar qué podemos hacer en ese caso. Pero las demás personas, por favor, enviarlo a la brevedad de lo posible, please. Porque... teacher, en mi caso, en el módulo 2 me ha atrasado casi en todo. Porque, uno, quizás no me ha quedado tiempo. Dos, no me han contestado. Pero voy a hacer lo posible por mandarlo todo hoy, quizás. Ya sea de noche. Pero, ¿ya le dieron acceso a la plataforma? No, me han dado acceso y no me han contestado. Vale. Bien raro eso. Sí, es que a mí me dijeron que sí estaban trabajando en su caso, pero estaban ocupados. Sí, es cierto. Ok. Perdón, teacher, las personas que mencionó son las que no lo han mandado. No han enviado un comprobante. Yo ya lo envié al número que de WhatsApp. ¿A ese número que yo le envié aquí? No he visto, pero ya, ahorita voy a llegar. Ni ahorita ni encienda. Y cuando llegue a su casa, guárdame las preguntas. Vale, no quiero que le vaya a pasar algo. Ok, so... En mi caso, teacher, no lo tengo que volver a mandar. Déjeme preguntar para ver qué me pueden contestar ellos. Ah, vale. Sí, porque si no, lo vuelvo a mandar. Si es que no le ha caído. Vale, yo voy a preguntar su caso. Telmi, que también me dice que ya lo envió. También voy a preguntar en ese caso. Pero siempre, quien puede enviarlo WhatsApp, reenvíelo al número que les acabo de compartir, ¿verdad? Repito, las personas que no han enviado comprobante, Ana Rebeca Ruiz, pero dice que ya, Claudia Elizabeth Guzmán Salgado, Cruz Elizabeth Teras Olmedo, Delmi Esperanza Díaz Amaya, Gabriela Yasmín Elías Hernández, Josué Adalberto Córdoba Rodríguez, José Ernesto Sánchez Barahona, Caterina Tatiana Galvez López, Kimberly Vanessa Juárez Guzmán, Manuel Alonso Merino Flores, y Mercy Stephanie Martínez. So, estas personas, favor enviarlo al número de teléfono que les compartí ahí, ¿verdad? Que es el directo para recibir estos comprobantes. Ahora, las personas que me dicen que ya lo mandaron, voy a preguntar sus casos para ver qué respuesta me pueden dar al caso, si lo tienen que volver a enviar o qué pasó, ¿ok? En especial el caso de Ana, ¿verdad? Que no puede enviarlo al correo. Ok, guys, so we're going to start right now with the attendance first, as always. Si tienen preguntas o si se conectan, bueno, esto no se los puedo decir, ¿verdad? Porque no están, pero si se conectan después de que pasó la asistencia, siempre tienen que esperar a que termine de pasar asistencia para no interrumpir en medio, ¿verdad? La asistencia. So, let's look for you guys. Right here. Okay, excellent. So we're gonna go with Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Excellent. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here. Cruz Elizabeth Teras Olmedo, Delmi Esperanza Díaz Amaya. Está ahí, ¿verdad? Manejando. No encienda, no encienda. Yo sé que ahí está. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here. Okay. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Douglas Gilberto Cortés Pérez. I'm here, teacher. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Excellent. Estefanía Alejandra Sea Fuentes. I'm here, teacher. Okay. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Josué Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado.
I'm here. Catherine Giselle, perdón, Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. I'm here. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Y Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Excellent. Okay. So tenemos bastante gente conectada hoy. Excellent, you guys. So, eso, ¿verdad? Tienen que mandar el comprobante. Ana. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ahí está, ¿verdad? Yo creo que tal vez señal también tenemos problemas, right? Yeah, problemas con la señal. Okay, guys, para que no se me olvide, because I always forget, the first thing we're going to do right now is to take a screenshot, right? So, a ver, si tienen ahí audios activados, desactívenlos, please, please, please. Siempre recuerden tener solo activado cuando vayan a hablar. Okay, one, voy a tomar el screenshot. One, two, bonitos y gorditos, muchachos. And three. Vaya. Después de aquí ustedes van a salir expertos en fotografía, right? Si es que no, que ya eran expertos y por eso salen bien en las pictures. Problema de la cuenta de Microsoft. No quiere trabajar ya la compu. March 4. Yes, today is March 4. Okay, excellent. Okay, guys, so we're going to start right now. And the first thing we're going to do, remember, do you remember the last topic we were talking about yesterday? Do you remember the topic? No, teacher. Furniture. Furniture, okay. ¿Y cuál es la otra cosa que aprendimos de gramática? Grammar, what was it? There is, there are. ¿Y qué significan estas cosas? What is the meaning? Hay. Hay, right? Pero no hay de me duele, sino que hay de. Hay de. A ver. A ver, exactly, hay de haber. So, for example, when I say there is singular or plural? Singular. Singular, okay. And when I say there are, is singular or plural? Plural. Plural. Okay, so there is a pen on my hand. There's a pen on my hand. Okay, en lugar de decir there is, I can say there's, right? There's a pen on my hand. Then I have, there are two markers on my hand. There are two markers on my hand. Okay, so, and you also, okay, you were also studying furniture. So we have different furnitures in our house or office or whatever we are, right? So we have, for example, I have a chair. I have a table. Well, it's not a table, it's supposed to be a desk, pero parece table. I have a desk. I have then I have a bed. Then I have another bed. Then I have a fan. You know what is a fan? Ventilador. Exactly. Y se escribe igual que yo soy fan de ¿quién? ¿Quién está famoso ahorita? Esto de BTS, right? Yo soy fan de BTS, right? Usted es un ventilador de BTS. Because fan means ventilador, right? So, I have a fan. I have a drawer. I have a shoe shelves. Como estantes para zapatos. And I have, that's it. That's everything I have here. So, ¿cómo yo podría expresarlo? There, vamos a hacer esto porque esto van a hacerlo ustedes ahorita. So, pay attention, please. There is a desk in my room. There is a chair
in my room. Así la oración completa. There are two beds on my room, in my room. There is a two shelves. No, there are two shelves in my room. There is a door in my room. And we also learned that one, right? We also learned that. Se me había olvidado. We also learned that it's called curtain, right? Curtain. So there is a curtain in my room. In, porque es adentro. In my room. Actually, there are two curtains in my room. La otra no se la voy a enseñar porque esta es la bonita. Esta es la otra de Winnie Pooh. So there are two curtains in my room. What else? That's all I have in my room. I think that's all. Well, there are shelves. Hay una cosa para poner cosas. I don't know how to call it. Shelves. 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 Se escribe. Shelves son estantes. Shelves. Okay. Shelves. So that is the activity you're going to do. So you're going to be talking with your classmates. And you are going to say, maybe you're not in your room. Maybe you are in your living room. Maybe you are somewhere else. And the first thing you're going to do is to describe with there is and there are the things you have in the room where you are, en la habitación que usted esté. But then, after that, después de eso, you are going to describe other rooms in your house, okay? Otras habitaciones de su casa. So, for example, in my kitchen, usted no está ahí, pero va a pensarlo. So in my kitchen, there's a stove. There's a kitchen, ¿cómo me dijeron? Kitchen cabinets. There are kitchen cabinets. There is a refrigerator. There's a table. There are some chairs. Okay, there is a microwave. There is a blender. Ese no lo tienen ustedes, pero se lo digo. Blender. ¿Saben qué es un blender? Licuadora. Exactly. Thank you very much, Andrea. So I have a blend. There is a blender in my kitchen and curtains. There are curtains in my kitchen. And I think that's it. So that's what you're going to do right now. You're going to practice furniture and you're going to practice there is and there are. Okay. So you will say what you have first in the place where you are. So in my case, I'm in my room. So I'm describing what I have in my room. Then your classmates will share what they have, what there is and there are. And then when you finish, right, you are going to describe other rooms in your house. Okay? Otras habitaciones en su casa. So you finish with yours. Después todos dicen the bedroom or wherever you are, donde quiera que estén. And then you're going to be describing the kitchen. Okay, now guys, alguien que sea líder ahí. Now hablemos de nuestras kitchens. ¿Qué tenemos? So in my kitchen, there is this, there is that, there are those, there are, okay, so that. Okay, now let's talk about, I don't know, the living room. ¿Qué tienen ustedes en el living room? Oh, in my living room, I have four. There are four TVs. There are four televisions. Porque cada uno quiere ver un programa diferente y nos compramos cuatro teles. La gente pudiente puede, ¿verdad? Right? Why not? So there are four living rooms. So, I mean, four living rooms, four televisions. And then you can say whatever you have in your house, okay? So it's just to practice. And if I go to the breakout rooms, si voy a los breakout rooms y les encuentro así calladitos, es correcto. Nope. You have to be practicing. Nope. Yes. Sure. Yes. How do you say máquina de coser? Sewing machine. Pero déjeme investigarle para no estarle mintiendo. But I think it's sewing machine. Okay. Hi. Wait a minute. Yeah, sewing machine. You see? Por algo es inglés. Bueno, no se ve. Sewing machine. Me siento orgullosa de mí. Okay, guys, let's go to the breakout rooms and you know what you're going to do. First, todos vamos a decir en qué habitación estamos. So, I am in my bedroom, okay? So, y empiezan a describir. I am in my living room. Y empieza a describir. Yo estoy en el patio ahorita. I'm in the patio. So, empieza a describir qué hay en el patio. Mango tree. Pineapple. I don't know. Pineapples. No, ¿quién tiene pineapples? Lemon tree. Si tienen el de limones,
Me pasan su número ahí, si alguien tiene un palito de limones en la casa, please. Que vieran que caro es pan. How do you say comedor? Dining room. Dining room. No, dining, dining. Dining. Sí, ahí estaba en el vocabulario, ¿se acuerdan? El dining room. Okay. Okay, very good. Excellent, you guys. So, primero lo donde estamos, vamos a ir donde estamos, vamos a describir lo que hay a nuestro alrededor y después vamos a ir diciendo, okay, now let's talk about this, now let's talk about that, okay? Y cuando yo llegué a esos breakout rooms, I want to hear people speaking, practicing, because I know English. It's you who need to practice English, right? Son ustedes los que necesitan practicar. La teacher, ¿ya para qué? Aunque se le olvida por rato. Ok. So, wait a minute. Que necesito una persona que no esté. Where is he? Ok, so he's. ¿Cómo se llama? Wait a minute, guys. Que estoy viendo algo en la breakout rooms que no me gusta. So, intercambiar por. Ahí. Okay, so most of the breakout rooms are going to be three people, but in some there are four people, okay? Four or three people in the breakout rooms. So take chances. Te tomen turnos. Okay, let's go. Ana Esmeralda. Ahí está.
for chairs, there are, excuse me, there are, there is a bicycle in my bedroom. There is a bed. There are two closets in, there is a desk. There are two chairs. There are a computer. Excuse me, there is a computer. And in my living room, there are two sofas. There is a sewing machine. That sewing machine. Sewing machine. Sewing. Sewing machine. There is a stove. There is a table. There is a refrigerator. There is a, I don't remember. I think that this is all. And my kitchen is no big, no es muy grande, así que hay muchas cosas. La mía tampoco, así que la mía tiene, there is a kitchen table, there are many pans, there is a blender, there is a mixer, there is a heater, there. Voy a decir lo que hay en mi cuarto. Okay. In my room, there is a bed, there is a fan, there are some curtains, there is a dresser. What happened? In my house, in the kitchen, there is a refrigerator, there is a microwave oven, and microwave oven. In the patio, they are two mangoes. Sí, solo eso. Ah, y there are pictures. Solamente. Okay. Creo que ajá. Sería otro otra vez para. Yo hice el del. Three tables. Tables. Ajá. Ay, quiero ver también. Ver. There are. Quiero ver, sería swing machine. Así sería, teacher. Que hay que pronunciar lo que usted dijo, máquina de coser. O cómo, ¿cómo es que se pronuncia? Swing machines. Sewing. Sewing machine. ¿Cómo se escribe? S. Ok, ¿se lo deletreo? Yes, please. S-E-W-Y-N-G. Esa es una palabra. La siguiente es machine, like M
Sí, máquina, sí. Ok, ok. Máquina de coser. Yeah, sewing machine. Sí. Vale, ah, pues sería, there are two sewing machines. Y quiero ver... Cerca tengo un refrigerador y más adelante un microondas. Entonces no sé, no sé si está bien formulado. Ajá, pero en inglés. No, o sea, lo dije en inglés. Lo dije en inglés, pero lo traducí en español para ver si lo entendía. Ajá. Bye. Sí. Bye. Okay, I want to hear you practice. Yes, teacher. Bye. Hey, bye. I'm here, Bye, le voy a decir el mío entonces. Bye. I am living room of my house. There are two sofas and table. There are curtains on a window. On a wall, okay, in my bathroom. There is a shower, there is a curtain, there is a toilet, there is a what? La última palabra que dijo. Toilet. ¿Toilet es un baño, servicio? Okay. There are shampoos and a conditioner. Only that. Shampoo en inglés en realidad es shampoo, like shampoo. De ahí tomamos la palabra nosotros, shampoo. Y el acondicionador se dice conditioner. Conditioner. Yes, conditioner. Thank you. Teacher. Yes. How do you say la regadera? English? Shower. Shower. Yeah, that is tenía the shower. Esa duda. That is the shower. Thanks. Okay. Keep practicing. ¿Ya dijeron todas las salas de su casa? Sí. Vuelvan a decirlo. Pero vamos a volver a repetir. Yeah, exactly. Very good. In my living room, there is a...
Hello, hello. How was the practice? Very good. Very good, okay. And did you practice with there is, or there are some, or there is some? For example, the people were saying, you were saying, okay, there's a fridge in my kitchen, right? There's a fridge in my kitchen. Pero qué tal si dijimos, there's some milk in my kitchen, right? There's some milk. You can use that for, ¿para qué podemos utilizar el there is? Para singulars, but what else? ¿Para qué más? Singular, object. ¿Cómo dijo Alicia? Uncountable. The things that we cannot count. ¿Y saben qué estaba viendo ahorita en lo que ustedes estaban en los breakout rooms? Yo estaba aquí trabajando y me di cuenta de una cosita. Que hay una tarea que no realizamos del todo. Creo que con ustedes, a ver, si no fueron ustedes, entonces estoy con otro grupo equivocada. Yes, fue con ustedes. Yes. Hicimos esto. Wait a minute, me están escribiendo aquí en el chat. Regreso. Mister. What? Regreso Mister en 5 minutos. Ok, so I'm not a mister, I'm a miss. En todo caso podría ser una misses si estuviera casada, pero solo soy miss, ok. No me identifico como mister. Es mejor okay. Teacher. ¿El qué? Es mejor decir teacher. Teacher, yeah, it's better to say teacher because with mister se pueden equivocar, right? So, no. Yes. No me identifico. For, okay. For the moment. Yeah, yeah. Very good. Teacher, la combo me está fallando mucho. ¿Qué problemas? Miren, esto. This part. So we did it, pero no lo hicimos completo. So you didn't talk about your daily routines. Porque no hablamos de sus rutinas diarias. Right? We didn't. O we did. O sí lo hicimos. Sí, que no. Sí, que en, no grupos, en grupos. Ajá. Pues lo hicimos. Ok, escuché grupos y que alguien dijo, ajá, right? Like, se juntaron todos los chats. Y lo hicimos. Ok, ok, you did it. Ok, ok, never en mind. Grupos. Ok, so let's go, let's continue with the things we're doing right now. And this. Ok, so we already practiced there is and there are. So right now, we're going to go with jobs and professions. Esa parte no hemos tocado. Okay, jobs and professions, occupations in English. So what do you do? What is your job? Maybe it's here, maybe it's not. If it is not here, por favor, al final me va a añadir cuál es su profesión. Okay, so I'm going to teach you how to say different professions in English. Okay, so aquí tenemos algunas profesiones, pero ustedes probablemente también tengan más que no están acá. So imagine what is your job. Si no trabaja, entonces imagínense cuál sería su trabajo deseado. So that's what we're going to be talking about right now. So just listen to the pronunciation y después voy a pedirle a algunas personas que me vayan ayudando. Okay? So let's start. The first one is surgeon. Surgeon. Nurse. Nurse. Doctor. Doctor. Businessman. Businessman. Si fuera una mujer, sería businesswoman. Businesswoman. Secretary. Secretary. Painter. Painter. Detective. Detective. Sería interesante que tuviéramos un detective aquí, ¿verdad? Chef. Waiter. Me están dibujando en la pantalla, Douglas dice. Waiter. Y el femenino de waiter es esto. Miren, lo voy a escribir acá. Ese es el femenino. Los demás, el femenino es lo mismo. Para mujer como para hombre. Okay. So, waiter, femenino, waitress. Bartender.
pilot, flight attendant, teacher, that is my job. Astronaut, architect, handyman, construction worker, ¿Saben qué es un handyman? No. Okay, so un handyman. Mecánico. Mechanic, actually, es mecánico. Pero parece un mecánico, pero ¿cómo está? Un handyman, alguien de mantenimiento, alguien que puede hacer muchas cosas, right? So they can fix a washing machine. Mil usos. Realmente suena estereotipado, pero la mayor parte de trabajos de las personas ilegales en Estados Unidos es esto, handyman, que hagan varias cosas. Construction worker, bellhop, el botones, bellhop. Police officer, boxer, I don't know. Si alguien tiene esta profesión, todos el 2020, ¿verdad? Aguantando golpes como un boxer. Mailman, ¿ok? Se repite una vez más, pero más rápido. Surgeon, nurse, doctor, businessman o businesswoman, secretary, painter, detective, chef, waiter, waitress, bartender, pilot, flight attendant, teacher, astronaut, architect, handyman, construction worker, bellhop, police officer, boxer, mailman. Okay? So now I'm going to ask people que diga de estas tres líneas. La primera línea, the first one, me la va a decir Katherine, Tatiana. La segunda me la va a decir Raquel. Y la tercera me la va a decir Andrea, que la veo bien animada. Ok, so let's start. Y los demás no crean que sea salvado, les voy a decir también que la digan. Ok, so let's start. Ok, surgeon, nurse, doctor, businessman, businesswoman, secretary, painter, detective. Excellent, good job. Chef. Waiter. Waiter. Bartender. Waitress. Bartender. Pilot. Flight attendant. Flight. Con L. Flight. Perdón, es que no leo. Flight attendant. Teacher. Astronaut. Excellent. Andrea. Architect. Handyman. Construction worker. Bellhop. Police officer. Boxer. Mailman. Excellent. Very good. So that is excellent right now. So let's go, guys. With another people right now. Let's see. A ver, ¿a quién le puedo decir? Julie. No, Julissa no está. Ok. Vamos con Delmi. Va a ser la primera Delmi. Después voy con Elsie. Y Irene. Ok. So, let's go. Surgeon, nurse, doctor, businessman, secretary,
secretary, painter, detective. Excellent. Chef, waiter, waitress, bartender, pilot, flight attendant, teacher, astronaut. Okay, Irene. Architect, handyman, construction worker, bellhop, police officer, boxer, mailman. Excellent. Good job, you guys. So everyone so far, good pronunciation. Voy con las últimas tres personas. Kimberly, Fátima Abigail, Manuel Alonso. Surgeon, nurse, doctor, bushman, businessman. Businessman. Y el de mujer es businesswoman. Ah, businesswoman, secretary, painter y detective. Okay. Fátima, creo que, ¿verdad? Sí. Chef, waiter, bartender. Oh, this one? Waiter. Waitress. Waitress. Bartender, pilot, flight attendant, teacher, astronaut. Okay, thank you, Fátima. Let's go with Manuel. Architect. Sí, se escribe chi, pero se pronuncia ki. Okay. Handyman. Construction worker. Bellhop. Police officer. Boxer. Mailman. Excellent. Good job. So what other professions do you think we can add there? So what other professions? Musician. Okay, okay. Musician. ¿Alguien más dijo otro? Youth. Singer. Okay. Musician. Singer. Y levántenme la mano cada vez que vayan a hablar para que no se me junten todos. Sorry. Perdón, Delmi, usted ya rato quiere hablar, diga Delmi. Juice. ¿Cómo qué? Juez. Judge. Como que la yo termina en una D y luego hace un ch. Judge. That is the judge. Okay. Judge. Okay, very good. So, are you a judge? No. Oh, okay. So, I thought, oh my God, she's a judge. Okay. What else, guys? Musician, singer, judge. ¿Saben cómo se dice abogado? What do you say, enfermera? Nurse is a lawyer. Enfermera. Yes, se escribe así. Lawyer. Pero se pronuncia lo. Lawyer. Okay, lawyer. What else? Priest. How do you say institutrice? ¿Cómo? Institutrice is like a teacher, ¿o qué hace un institutrice? Como una niñera. Babysitter. Babysitter. ¿Eso es un sacerdote? Sí. Yes, priest. Un predicador. Preacher. Okay. Preacher. Okay, ¿qué más? ¿Qué otro podemos agregar? What else? Thief. ¿Cómo? Thief, como ladrón. Ish. Carpenter. Okay. Teacher. What else? Yeah, Manuel. Teacher. Diga.
how do you say este obrero de banco? Obrero de banco. Sí, obrador de banco, o sea, estructuras metálicas, pero estructuras metálicas. ¿Sí? Wow, jamás me habían hecho esa pregunta en mi vida, yo jamás había tenido que hacerla. ¿Cómo se dice trabajador pues serían, de estructuras metálicas, soldador? No, es que lo corre, mecánico obra de banco era el que tenía que decir. Mecánico obra de banco. Pues, pero yo creo que sería mecánico. Y es esa mecánica que trabaja con iron. Okay, iron. What is the name? Pero esto no se voy a, no, no, nunca vayan a Google Traductor para eso. Voy a decir, what is the name of the people who work with iron? Structural and reinforcing iron. Mire, this is the, oh my God, I've never heard of it. Nunca se vaya a buscar allá a traductor porque el traductor le va a dar una cosa horrible. Aquí le pregunté a Google cómo se le llamaba a las personas que trabajan con structural iron o structural iron, o se le puede decir de esta otra forma también, miren. Reinforcing. No. Steel worker, trabajador del hierro. Así, cualquiera de esas dos formas. Structural iron or steel worker. Cualquiera de las dos. Yeah, cualquiera de las dos. Any of those. Okay. What else? Do you say dentist? Teacher. Yeah, tell me. Yes. Teller. Diga, Stephanie. Fireman is bombero, true? Yeah, fireman. Fireman. Yeah. Okay. Entonces, teacher, uno ¿cómo se diría? Guapo, ¿verdad? Teacher, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría Sander? Periodista. Periodista. Yes. Periodista, I know that word, but doesn't come out to my mind. Espérenme, voy a buscar en mi biblioteca interna. Journalist. Okay. Y músico. Musician. Yeah, that is musician. ¿Los lentes cuáles lleva? No. Dígale. Y pianista, teacher. Dígale que se lleve buenos lentes, porque si no puede ser que no vea lo que le están enseñando, right? Teacher. Diga. How do you say marinero? Sailor. Marine. Sailor. Well, depende, porque si es de la marina, como de la naval, es a marine. Pero si es un marinero como de un bote cualquiera, es un sailor. Pescador, un pescador. Yeah, sailor. No, ya decía de la marina. Oh, marine. Marine. Marine, yeah, es un marine. Okay. Alguien me dijo pianista también. Se escribe casi igual que en español, solo se queda sin la A y se dice pianist. Auxiliar contable. Accountant assistant. Pero esa no sería una profesión, assistant. Teacher. ¿El qué no es una profesión? Pianista. Of course it is. Yeah, it's a musician. No, cabe dentro de musician, pero no es este una profesión. Es una rama de la profesión. Yeah, puede ser, tiene sentido lo que me dice, pero bueno, para decir específicamente qué soy, sí, soy un pianist, okay? Como si me dicen, "Are you a teacher?" y yo, "Yes, I'm a teacher. I teach English," right? Ahí está, es una rama de ahí, ¿verdad? Okay. Very good. So, tenemos esos. Ahora les voy a enseñar algo muy importante, porque vamos a tener lecturas, ¿ok? So, las lecturas en inglés pueden ser difíciles. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado de un examen que nosotros los maestros nos tenemos que hacer para graduarnos. Se llama el TOEFL test. El TOEFL. Yes. Esa cosa
a menos que la compren, porque dicen que se puede comprar, es súper, súper hard to do it. Súper hard to do it. Yo cuando termino de hacer ese me lo he hecho 3 veces. No porque no lo haya pasado, sino porque se vence. Cada 2 años eso se vence. Porque cada 2 años usted, escucha esto, usted puede aprender inglés, pero si usted no lo practica 1 año y 2 años, el inglés se le va a olvidar. Entonces, así me pasa a mí, por eso yo todos los días me obligo, imagínense qué obligada, a ver una serie en inglés, porque si no, yo voy perdiendo el inglés. Pero literal, o sea, en serio, a veces quiero ver series que están en español, pero no, porque tengo que verla en inglés, porque si no, se pierde. Entonces, yo cada 2 años me hago este examen. De hecho, este año me toca, estoy nerviosa, porque es difficult. But you have to do the reading part. Para mí la más difícil es el reading. Reading is so hard for me. El listening es easy, solo una mala tuve la última vez. Pero el reading, it's difficult because we have, imagínense, son 5 lecturas. Cada lectura tiene 10 minutos para leerse y son 10 preguntas por lectura, por lo que significa que yo, si tuviera tiempo, tengo que leer la lectura en 5 minutos, una página, 5 minutos, y tengo 30 segundos para contestar cada pregunta. So it's very, very difficult. Y el time va así, como una termina, como cuando han dormido 10 horas y se levantan con una cara así, así termina uno después de ese examen. So hay técnicas que ayudan a que esa lectura sea menos complicada. Así que le voy a dejar de tarea que investiguen qué es el skimming y el scanning. Aquí está como a grandes rasgos. So, investiguen qué es el skimming y qué es el scanning a la hora de leer. Y para mientras leen eso de ahí, les voy a pasar asistencia. Miren, para que no se me vaya a pasar el tiempo. Ay, siempre me saca. Teacher, de la falta la segunda foto. La tercera y la cuarta, creo yo. Bueno, espérenme, antes de pasar asistencia, voy a tomar una. Pónganse bonitos y gorditos, muchachos. Son cortitas, ya estamos, vea. La papadita. Ok. 1, 2, 3. Ok. Excellent. So, let's go. Gracias por recordarme, porque a mí de veras que esas cosas de tomar pictures en lo que estoy explicando, I forget about it. Teacher, una pregunta. Yo formulé una. Entonces sería, my coaching is the doctor. Sería... ¿Cómo? My cousin is the doctor. Ok, su primo es un doctor. Ah, eso, ajá, un ejemplo está dando yo, pero. Yeah, you can say that my cousin is a doctor. Ok. Okay, ¿cómo? O sea que yo me salí porque se me había trabado el internet, por eso. Ah, ok, ok. Thank you, Douglas. Thank you for telling me. Y la otra vez dígame Miss. Porque Mister... Son los hombres. Miss, disculpe, Miss Eva, Miss. Yeah. Okay. Very good. Ok, yo dije, bueno, ya voy a ir a verme al espejo de nuevo, voy a reconsiderar mi apariencia, tal vez el pelo amarrado, I don't know. Ok, guys, let's go with the attendance, the second part. Alicia, Marlene, recuerden, el audio apagado a menos que sea, perdón que le interrumpí, el audio apagado a menos que sea tiempo de decir present o I'm here. Ok, so Alicia, Marlene, García, Asensio. Alicia. I'm here. Okay. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. Andrea Maribel Flores Quintanilla. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Cruz Elizabeth Dera Solmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Lilia Yacira Carranza Arias. I'm here, teacher. Douglas Gilberto Cortés Pérez. I'm here, teacher. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares.
I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Josué Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. I'm here. Manuel Alonso Merino Flores. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Ok, voy a tomar la última captura. So, bonitos y gorditos, muchachos, ahí. A la one. Ay, teacher, ya digo otra cosa. Solo gorditos y bonitos, dice. A la one, a la two, a one, two, three. Ok. Good, guys. So, I will see you tomorrow. Vamos con skimming y scanning tomorrow. Las técnicas para la lectura, ok. Teacher, una cuestioncita nada más. Tell me the question. La hojita que estaba preguntando al inicio, a ese número la mandé. E incluso hasta hoy en marzo me pusieron de recibido. ¿La mandó con qué la fecha? La mandé el 24. El 24. Pero, y me mandaron mensaje de confirmación de recibido el 2 de marzo. El 24 de febrero la mandó. Ajá. Ok, va. Déjenme entonces ahí hablar. ¿Qué Ana y Delmi la han mandado? Voy a preguntar. Ok, thank you, Delmi. Thank you. Teacher. Yes, Stephanie. Mañana tendremos clase, pues. Ah, no, gracias por recordármelo. Muy buena pregunta. No, we don't have tomorrow classes. Yo estaba diciendo tomorrow, pero es que estoy. Ok, so we have classes until Monday, ok. Monday. Pero ustedes tienen que terminar la sección 2 para esta semana, porque yo el domingo a más tardar reviso cómo va el progreso y les pongo notas de la sección 2, ¿ok? Yo tengo problemas con los últimos exámenes. ¿El examen ya de lo último, último? Sí, la primer secuencia es una, hay que leer, no, hay que escuchar. Y da 4 opciones. Ah, sí, está malo. Sí, es cierto, hay un problema ahí. Sí, hay un problema. Okay. Donde hay unas casas, ¿verdad? Ajá. Yes, hay un problema ahí. Ok. Pero gracias por decir. Hay un problema, teacher. Donde hay una sección, donde hay una foto de casas y hay un audio. Entonces, en esa parte. Eso no se hace, entonces. Sí, así se hace. Ya le puedo explicar cómo lo van a hacer, pero sí se hace. Pero ya es al final. Delmi va bien adelantada. Ya terminé. Yo voy por la 4. Ok, so si se adelantan no hay ningún problema. Diga Ana. Okay. Lo que le iba a decir era que entonces si digamos en la tarde le contestan de lo del comprobante, entonces usted por WhatsApp me va a decir qué es lo que le dijeron, si le llegó el comprobante o no. Ellos se van a comunicar con usted. O ellos se van a comunicar. Ah, va, está bien. En caso bye. No. Ok. Bye. Bueno, de hecho ya lo envié nuevamente. Bueno, de todas formas. Yes. Ajá. Thank you. Okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. Have a good afternoon. Have a good weekend. Bye bye. Yes. Bye bye.